Hola, ¿qué tal amigos de Libero? ¿Cómo están? Les saluda Karen Wong. Ante la paralización del torneo descentralizado, Libero les trae toda la programación de los partidos más importantes de las ligas extranjeras. La jornada sabatina empezará con el líder de la Bundesliga, Bayern Múnich, que enfrentará a Hoffenheim en el Rhein-Neckar Arena a las 8:30. Libero te traerá el minuto a minuto del encuentro del Manchester United a las 9 de la mañana en el Old Trafford frente al Norwich City. A la misma hora en el Estadio Park, la escolta del United, el City, visitará al Blackburn Rovers. A la 1:45 de la tarde tendrás las incidencias del minuto a minuto en Libero del Inter de Milán, que quiere seguir en el camino correcto de las últimas fechas. Y como local en el estadio Giuseppe Meazza recibirá Napoli para seguir anotando puntos con el líder. A las 6:45 de la mañana no te pierdas el vibrante encuentro entre Everton y Liverpool, el superclásico de esa ciudad que se realizará en el Goodison Park. Empieza el domingo con la Premier League y sigue el minuto a minuto del encuentro de Werder Bremen de Claudio Pizarro, que buscará cortar la ventaja de 2 puntos que tiene el Bayern cuando juegue contra el Hannover 96 como visitante, y podrá seguirlo con el minuto a minuto de Libero. El líder de la Liga Española, el Real Betis, recibirá en el Estadio Benito Villamarín el Levante, uno de sus escoltas a las 9 de la mañana, que puede seguir en el minuto a minuto. A las 10:30 el Hamburgo de Paolo Guerrero se enfrentará en el Norfolk Arena al Schalke 04 como locales, y tendrás toda la información en el minuto a minuto de Libero. En la tarde no te olvides de revisar el minuto a minuto de Libero para que te enteres del partido más importante de la Serie A, donde el líder, la Juventus, buscará mantenerse en la cima cuando enfrente a la 1:45 al AC Milán. Una de las escoltas del Betis, el Barcelona, disputará un duro encuentro ante el Sporting Gijón en el Estadio El Molinón como visitante a las 2 de la tarde, y Libero te mostrará el minuto a minuto de ese partido. Y los fanáticos del Real Madrid podrán seguir el minuto a minuto en Libero del partido que disputarán los merengues como visitantes en el Estadio Cornellá, el Patra, ante el Español a las 2 de la tarde. Y porque Libero apoya al vóley y al automovilismo, aquí te alcanzamos la programación del Sudamericano Femenino de Mayores de Vóley y toda la información de la fase final de la competencia de Caminos del Inca. Este viernes a las 6 de la tarde sigue el encuentro entre Chile y Paraguay por el Grupo B. Brasil, por su parte, se medirá a las 8 de la noche con Argentina, y el ganador de ese encuentro jugará contra Perú en semifinales, que se llevará a cabo el sábado. Hagamos fuerzas para que nuestras chicas logren clasificar el domingo a la gran final del Sudamericano, que otorgará 2 cupos para el Mundial de Japón 2011. Este domingo también se define el Gran Premio Nacional de Carreteras Caminos del Inca, con la quinta y última etapa, que empieza a las 6 de la mañana con el 11º especial de Arequipa Nazca. A las 3, el último especial será desde Cerro Azul hasta el peaje de Villa para conocer al campeón de Caminos del Inca 2011, Premio Emilio Bellido. Eso es todo por el momento. No te olvides de seguir los partidos del fútbol internacional en el minuto a minuto de Libero, donde también encontrarás los resultados del Sudamericano de Vóley y los resultados del Caminos del Inca. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook como Diario Libero y en Twitter como @DiarioLibero.